Another case, totally different. Do you know Heineken? Heineken produced beer. Yes? And I brought free samples for anyone. What happened? No, just kidding. So, the implementation was in a new product development. Three types of projects. We implement critical chain in three types of projects. What is a project? The beer is the same, but the project is different. For example, new image. Do you know the complexity from this image to pass from this? This is the new product. The beer is the same. You have to synchronize 15 areas, marketing area, legal area, invoicing area, production area, a procurement area, a lot, in order to have the product on time. This is one type of project, new packaging, new email. Okay, for example, this project. From 33 centiliters to 37.5 centiliters. Only 14% more. 4 months project. Only for that. 4 months. New packaging and new product. For example, this is a new product. So, Fernando Escribano is the new product introduction manager in Heineken, and he explained the implementation in an Expo Management conference in Spain three months ago. Expo Management is the most important conference in Spain. In fact, Rancharán was there talking about execution. And Fernando is going to talk about the implementation. And I'm going to play a video. It's in Spanish, but I think there's subtitles in English. If you have any question, when the video finishes, I'm going to summarize the implementation and the results. But let me put before starting the video. It's okay. Play the video, please. Buenos días a todos. La intención es intentar contaros un poco la experiencia que hemos tenido en Heineken en España y por qué nos motivó a implantar este sistema que nos ha permitido, de alguna manera, mejorar bastante considerablemente la velocidad con la que lanzamos nuevos productos al mercado. Y esto quizás sea algo sorprendente, porque en cerveza parece que no es un mundo demasiado innovador. Ya desde los tiempos de los egipcios se fabrica cerveza, y llevar más de 2.000 o 3.000 años innovando pues parece difícil, ¿no? Sin embargo, aún dicen los expertos que en el último año en el mundo de la cerveza hemos innovado más que en los últimos 30, ¿no? Entonces, ahora hay una especie de explosión en este mercado y hay una cantidad de productos nuevos que están saliendo, aunque el producto sea el mismo, el líquido, la cerveza es la misma y el sabor es el mismo, pero la manera de presentarlo y lo que se ofrece al mercado para llamar la atención y para enseñarle cómo son nuestros productos, pues esto ha cambiado muchísimo y ha obligado a empresas como la nuestra a hacer un esfuerzo especialmente, un esfuerzo extraordinario para conseguir darle mucha velocidad y cambiar mucho la imagen de nuestros productos, ¿no? Con esto lo que quería es que vieres la cantidad de productos, de empresas, de distribuidores, hasta dónde tenemos que llegar y la complejidad que tiene la compañía, ¿no? El alcance es muy grande. Cuando se lanza un producto nuevo, si es un producto que tiene un alcance internacional, como es el caso de Heineken o cualquiera otra de las marcas que habéis visto, en realidad es un lanzamiento que muy a menudo se produce en varios países a la vez, que tiene que estar coordinado, que tiene que estar sincronizado en varios sitios. En fin, la complejidad es importante en algunos casos, en otros no. En otros hacemos proyectos muy sencillos, de poca relevancia a lo mejor, pero donde compartimos los recursos
que trabajan en esos proyectos simples o sencillos con los mismos, son los mismos recursos que van a trabajar en los proyectos más complejos que tenemos en la compañía. Y consumen, todos estos proyectos al final consumen muchos recursos y nos impactan en los proyectos más de más envergadura. Con lo que al final tenemos que buscar una manera, alguna manera de gestionar esta capacidad de lanzar productos rápidamente al mercado, con, lo más rápidamente posible, ¿no? Ahora tenemos visibilidad y capacidad de reacción desde el primer día. El 98% de los proyectos los hemos entregado en la fecha de compromiso. No hemos conseguido el 100%, pero el año que viene estamos en ello, lo vamos a conseguir. Pero también quizás sea más importante esto otro. El 10% de los proyectos que hemos finalizado los hemos finalizado una semana antes de la fecha de compromiso. Es que hemos conseguido algo que antes era imposible. Los proyectos, por definición, se retrasan, nunca se cumplen, nunca se adelantan. Lo que hemos conseguido es sorprendernos a nosotros mismos con que el 10% de nuestros proyectos se han adelantado. Y esto para nosotros no solo es una sorpresa, es un beneficio auténtico para la compañía y para nuestra manera de lanzar proyectos. Y con esto se acaba mi presentación sobre cómo lo hacemos en Heineken en España lanzando productos, nuevos productos al mercado. Muchas gracias a todos. Let's summarize the results. Time to market reduced the time to market by 20%. Can you imagine the impact? That the on-time delivery was from 90% increased to 98%. And of course, 10% of projects finished 1 week ahead of schedule. Now, in this implementation, they got these results 1 year ago. And this year, they are increasing the results. So the buying process works in this case, right? At the same time, EMESA is working in another project with critical chain. So, ladies and gentlemen, let me finish the presentation with another video. Another marketing video about beer. It's not about critical chain. It's about beer in order to prepare the breakout session. So, and drink a critical chain beer, right? Please. La cerveza es la bebida más antigua jamás elaborada. En el año 4000 a.C. ya era fabricada por sumerios egipcios. Prácticamente todas las civilizaciones han elaborado su propia cerveza. A España llega de la mano de Carlos V. La cerveza es una bebida natural y refrescante, elaborada con materias primas 100% naturales: agua, malta de cebada, lúpulo y levadura. De ahí su carácter saludable dentro de un consumo responsable. Actualmente Heineken es el grupo cervecero más extendido en el mundo. Su historia se remonta al año 1863, cuando Gerard Adrian Heineken comienza a elaborar cerveza en Ámsterdam con tan solo 20 empleados. En 1946 se introduce en Estados Unidos la botella verde, icono inconfundible. Heineken es el primer grupo cervecero en Europa, líder de las cervezas de importación en Estados Unidos y está presente en los 5 continentes en más de 170 países. En la actualidad, producimos anualmente más de 1.000 millones de litros de cerveza, o lo que es lo mismo, 4.000 millones de cañas. Si pusiéramos todas estas cañas en fila, podríamos dar la vuelta al mundo más de 6 veces. La distribución y comercialización se realiza a través de una red de más de 1.300 distribuidores, apoyados por una red comercial y más de 30 delegaciones. El entusiasmo y el compromiso de las 2.800 personas que trabajamos en Heineken España hacen posible nuestro liderazgo. Lideramos la innovación en el sector cervecero.
Escuchamos a clientes y consumidores para satisfacer sus necesidades. Patrocinamos más de 1,000 actividades culturales y deportivas. En el marco de nuestra labor social, la Fundación Cruz Campo desarrolla actividades de ámbito cultural y artístico, educativas y científicas, de asistencia social y de cooperación para el desarrollo y el fomento de la economía. Nuestro portafolio de marcas se completa con la oferta más amplia del mercado español de cervezas especiales y de importación.